saludo tenga todos los amantes del boxeo. Les doy la bienvenida a un nuevo programa Gancho de Derecha. Para comenzar, les diré que de no haber sido por el localismo que, como se sabe, siempre influye, de no haber sido por la muy pobre pegada de su rival y de no haber sido por la caída que sufriera el mismo en el último asalto, el peso mediano norteamericano Daniel Jacobs se hubiera podido atragantar con un hueso muy duro como el polaco Maciej Zulecki ayer en Brooklyn en la pelea estelar. Pero como la frase de no haber sido por esto o de no haber sido por lo otro no vale, y lo que cuenta es lo que fue, pues Daniel Jacobs pudo vencer a un polaco que venía invicto con una gran mayoría de sus victorias logradas en su país, pero que se presentó sin respetar a uno de los mejores medianos de la actualidad. Y lo cierto es que al final, cuando se decretó la decisión unánime a favor de Jacobs, no estuve de acuerdo en las puntuaciones que pienso debieron ser mucho más cerradas. Y si bien, repito, una derecha tremenda que mandó a la lona al polaco en el último round pudo haber definido las acciones y facilitado en parte el trabajo de los jueces, no creo que las puntuaciones de 116 a 112 y de 117 a 111 por parte de dos de ellos, respectivamente, a favor del americano, se ajusten a lo que se vio sobre el ring ayer en casa de Jacobs. Y como dice el título de este video, realmente el polaco fue un durísimo hueso duro de roer, un hombre rápido que supo trabajar muy bien la media y la larga distancia en favor de su mayor alcance y que ayer, debido a esto, mantuvo muy bien su jab y penetró con relativa facilidad durante casi toda la pelea con su derecha recta y rápida al rostro de Jacobs, a quien por momentos noté un tanto desconcertado durante el combate. Creo que el récord de Zulecki, de 26 victorias con solo 10 knockouts, muestra que el polaco no es pegador, y tal vez de haberlo sido, esos impactos que llegaron tan limpios al rostro de Jacobs hubieran provocado mayores efectos. Fue tan duro el polaco que al final, luego de ser derribado por el derechazo potente al mentón por parte de Jacobs, logró ponerse de pie sin problemas y más que eso, se recuperó con un tremendo ataque antes de cerrar el combate. Pienso que además del localismo, la pobre pegada y esa caída, como ya dije, los jueces hayan tenido en cuenta en mayor grado el trabajo que hizo Jacobs a los planos bajos durante la pelea, cosa que no hizo el polaco. Lo cierto es que a pesar de haber perdido esa pelea, que era una eliminatoria por la Asociación Mundial de Boxeo para discutir título, este hombre, Maciej Zulecki, es otro de los que hay que considerar para esta división mediana que se pone cada vez más al rojo vivo. De todos modos, Jacobs queda ahora a la espera de lo que ocurra en el panorama futuro en los pesos medios. Y en cuanto a la otra pelea importante del fin de semana, donde se discutió el título supergallo de la Organización Mundial de Boxeo, en la velada de Filadelfia, ayer tuvimos una gran sorpresa cuando el ganés Isaac Doboy arrebató el título y el invicto al norteamericano Jesse Magdaleno, luego de comenzar muy mal la pelea y hasta recibir una caída en el mismo inicio, lo que nos hizo pensar que el combate no llegaría a la distancia. Pero contra todo pronóstico, el africano se fue recuperando poco a poco y a medida que avanzó el pleito, con su ataque fue desgastando a su rival, quien tal vez por ese empuje del africano tiró muy poco después del quinto round, donde fue sorprendido con un fuerte golpe que le ocasionó la primera caída de unas tres que recibió. Magdaleno se metió demasiado en las esquinas sin tirar apenas, cosa que aprovechó a las mil maravillas Doboy, quien se convierte en el campeón de su país más joven de la historia, con solo 23 años. Y ahora se une a aquellos que son la excepción de la regla. ¿Y por qué lo digo? Porque varias veces he dicho que muchos boxeadores hacen la mayoría de sus carreras en sus países
contra rivales de sus países y llegan aquí a Estados Unidos a hacer peleas de tránsito y a cobrar, dejando mucho que desear. Sin embargo, este Doughboy es uno de los que ha hecho la mayoría de sus peleas en África, al menos en los últimos años, peleando contra muchos africanos, pero ayer vino a Estados Unidos a llevarse el campeonato y a derrotar a su rival fuera de su casa para dar la gran sorpresa. Para la semana que viene tendremos a Golovkin en su pelea contra Martín Ocean. Y la otra semana más allá tendremos el tan esperado combate entre Lomachenko y Linares. ¡Muchas gracias! Quiero enviar un cordial saludo a los amigos Gerardo Rodríguez Cavazos, a Jean-Paul Maleoc y a Félix Almarales González. Muchas gracias por visitar el programa y por comentar en los mismos. ¡Bendiciones! Nos vemos próximamente en otro programa. ¡Gancho de derecha!